para tratar de bajar lo que es el precio en el consumo interno. Y ya quedó formalizado la decisión del gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, esta suspensión, repetimos, por un mes en la exportación de carne bovina hasta el 19 de junio próximo, con excepción de aquella que forma parte de cuotas con ventajas arancelarias, como por ejemplo la Hilton Europea. Y además también aclararon que la medida no podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento del producto y a precios razonables. Esto fue a través de la resolución 75/2021, publicado hoy en el boletín oficial por la cartera que conduce Luis Basterra, suspendiendo entonces por el plazo de 30 días la aprobación de solicitudes de declaración jurada de operaciones de exportación de carne respecto de los productos cárnicos de origen bovino. Quedaron exceptuadas entonces las mercaderías destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la Argentina, amparado por certificados de autenticidad y exportación. La suspensión podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento, repetimos, a precios razonables y conforme los acuerdos alcanzados de los productos indicados. En la normativa se precisó que la suspensión podrá darse por concluida una vez que se verifique este normal abastecimiento. En la resolución se remarcó que la ley 22.415 admite ciertas limitaciones a las exportaciones, sean o no económicas, cuando tengan una finalidad, por ejemplo, por estabilizar los precios internos o niveles convenientes a mantener el volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento siempre del mercado interno. Allí ustedes están observando la situación, como les contábamos en Telediario, hoy por hoy en los mostradores, donde se registra un incremento prácticamente semanal de lo que es el costo de la media res. Esto se traslada automáticamente a los consumidores y es por eso que muchos de ellos incluso están optando por consumir pollo o cerdo para evitar de esta manera comprar las carnes con los incrementos que se están realizando. Repetimos entonces, ya el gobierno formalizó la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne. Y recordemos que una vez que se anunció esto, la mesa de enlace también comunicó que a partir de hoy comienza una medida de fuerza que se va a extender por 8 días hasta el 28 de mayo. No habrá comercialización de Hacienda y de esta manera también va a provocar seguramente un desabastecimiento en el mercado interno. Vamos a conocer la situación que vivía esta mañana un productor ganadero de la zona. Bueno, una mañana muy triste para el sector. 700 vacas hay que vender hoy, no hay a quién venderlas. Los muchachos que nos gobiernan han decidido cerrar las exportaciones y esta mercadería que están viendo, los argentinos no la comemos, no se come esto acá. Esto es toda exportación, se va a China, es vaca de refugio. En su mayoría es donde está empezando a salir la vaca y hoy no tengo a quién vendérsela. Ahí la palabra de un productor ganadero de la zona mostrando cómo estaba hoy la situación. Recordemos que una vez que el gobierno había informado la suspensión de las exportaciones, la mesa de enlace había decidido frenar entonces la comercialización de la hacienda. Y vamos a conocer más detalles sobre lo que es esta primera jornada con nuestro compañero Marcelo García. Toda la actualidad del campo, nosotros la conocemos todos los mediodías, los sábados en la pantalla de Canal 10. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto estar con ustedes, Igualmente, Marcelo. Bueno, lamentablemente en esta situación, ¿no? Por un lado, la decisión del gobierno nacional y por otro lado, la respuesta de la mesa de enlace. Sí, vos pasabas imágenes recién que no, lamentablemente no salió el audio. Era un productor que estaba muy enojado porque había llevado Hacienda a remate y ese remate realmente no se había podido ejecutar. Era ganado que es para exportación, son ganado que no es para comercializar aquí en los ganchos, en las carnicerías ni en los supermercados. Es una carne netamente de exportación que no tiene uso acá, que está sobrepasada de peso y que es una carne que acá se llama refugo.
que no se usa. Ese productor, esas 700 animales, ya no los puede vender. No sabe qué va a hacer con esos animales. Así pasó a lo ancho y a lo largo de todo el país. Me parece que son medidas inconsultas. Si vos diste un informe maravilloso, o sea que no voy a ser repetitivo con lo que vos dijiste. Voy a dar otro tipo de opinión que tiene que ver con que son medidas inconsultas, que el mercado nuestro se llegó a exportar el 25% a fecha de hoy de todo lo que se consume de carne en nuestro país. El resto es todo, lógicamente, para consumo interno de todos los argentinos, sea en supermercado o en gancho, en carnicería. Ese 25% que se llegó antiguamente era de un 10%, de un 15% que se exportaba. Con muchísimo trabajo, después de que hubo un cierre en el 2006, que fue calamitoso para la ganadería, se perdieron 10 millones de cabezas de ganado, que costó muchísimo recuperarlo, realmente muchísimo recuperarlo. Creció mucho un mercado serio que es Uruguay, Paraguay, Chile, crecieron muchísimos. Nosotros pudimos ingresar a esos mercados con un trabajo que hizo el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna Argentina, con una pata estatal, entró, hizo realmente viajes a China, y hoy China consume el 75% de todo lo que exportamos, que no es poco, es muchísimo. Y ese otro 20% que queda, que son cortes premium, se van, como decías vos hace un ratito, a la cuota Hilton, a Europa, o se van a Estados Unidos también, que son cortes, algunos son cortes especiales, y atención que otros cortes son cortes de poca calidad, que son para hamburguesa. Pero bueno, es donde va el resto de la carne que no se consume aquí en nuestro país. Nosotros las vacas que vos ves, las medias reses que vos ves en gancho, son medias res de 100 kilos, medias res de 90 kilos, eso es lo que consumimos. Todavía no se ha puesto de acuerdo el sector ganadero, ni los productores, ni el sector frigorífico, qué animales vamos a consumir nosotros. Quizás tengamos que consumir animales más grandes también, que son animales que se exportan de 450 kilos. Eso acá no se come, no se quiere. Vos siempre querés el asado más chico, hasta aquel asado que quizás ni carne tiene porque es tan magro, porque estamos realmente llevando a faena animales muy chicos. Pero bueno, estas medidas inconsultas que tomó el presidente, más acordás cuando tomó, ¿te acordás, Martín, la medida del cierre de las exportaciones de maíz? Sí, para bajar el costo del alimento, de lo que tenía que ver con los porcinos, con la industria aviar, con la industria cárnica. Bueno, no pasó nada. Se equivocó, lo admitió y la tuvo que levantar esa medida y abrir las exportaciones de maíz. Lo que necesitamos realmente es que las exportaciones sigan estando, porque no es un país que tenga problema de producir. El problema acá es exportar para que baje los consumos, baje los precios internos. Y el consumo siempre va a ser el mismo, se consume muchísima carne. Es realmente la mesa de los argentinos, la carne siempre desfila por un tema cultural. El problema pasa por el poder adquisitivo y la inflación. Esto no se va a arreglar, ni el poder adquisitivo ni la inflación, cerrando las exportaciones de carne vacuna. Ahora, Marcelo, lo están diciendo. Sí, sí, Martín. ¿En qué parte de la cadena hay que solucionar para que en el mostrador la carne tenga otro valor? Cuando hablamos de abastecer el mercado interno, porque si no es la misma carne de las exportaciones, entonces, ¿dónde está el problema que llega hoy por hoy a este precio? Lo primero es que no, en la mesa esa que se sientan a conversar, no se sientan las cadenas ni cárnica, ni el ministro Luis Basterra ha podido conseguirlo realmente, de poder juntar a los actores necesarios, ¿no? De aquel de que produce, porque no todos producen 5.000, 10.000 cabezas de ganado para manejar los precios, los valores, nadie, no todos son coto. Hay muchísimos productores que conocemos nosotros, que recorremos, que estamos cara a cara con los productores ganaderos o agrícolas, que son de 300 animales, 400 animales, 100 animales. Esas personas realmente no fijan el precio. El precio se fija por medio de Liniers, por grandes cadenas de supermercados, como Coto, seguramente, pero el precio es la intermediación siempre, que está integrada por gente que es netamente comercial, que es netamente comerciante y que no entiende cuál es el porcentaje que hay que ganar realmente. Se va muchísimo más allá de los porcentajes normales de ganancia que tiene que tener cualquiera que intervenga en la cadena de producción de la carne, ¿no? Ese es el problema más grande que tenemos. Y después, para finalizar, te quiero decir que
es una lástima que no esté este gobierno en un entendimiento con el sector agrícola y ganadero de nuestro país, que es el sector más importante económico que tiene la Argentina. ¿Bajar la presión tributaria también? Lógicamente, la pata tributaria es gigante. Es gigante, pero no solamente es gigante en el campo, ¿eh? Porque el campo, a ver, por los ciclos biológicos que cumple, va a tener que seguir cosechando en época que hay que cosechar y sembrando en la época que hay que sembrar, y lo mismo pasa con la ganadería. Lo que pasa es que aquel que se sale de la ganadería, Martín, se sale de la ganadería y para volver a entrar, una vez que vendiste los animales, porque no producen, pues no los podés vender, porque no, se va a caer el precio de la carne, va a bajar el precio de la carne, pero va a volver a subir. Se va a lograr que baje el precio de la carne porque va a haber una demanda, va a haber un abastecimiento superior a la demanda. Claro. Lógicamente que va a bajar. Ahora, estropeaste mercados, perdiste mercados que lo va a ocupar otro. ¿Cómo volvés a ganar esos mercados? ¿O vas a consumir para un precio interno? Si consumís para un precio interno y va a estar tan baja la carne, no va a haber quien haga, quien se ponga a criar ganadería. Lleva muchos años criar un animal. Un animal lleva 3 años para poder mandarlo a faena. Mientras hay que alimentarlo. Lleva muchísimo proceso el poder llevar un animal a gancho, a faena. Y en ese 2006 al 2009 se perdieron 10 millones de cabezas de ganado. Costó muchísimo volver. El que se sale de la ganadería, difícil que vuelva. Es un espacio del campo que vos lo tenés que optimizar. Se lo dedicaste a la ganadería y una vez que salís, que salió la ganadería, se lo dedicás, por ejemplo, ahora a la soja, ¿no? La soja que tiene un rédito bastante importante, gracias a Dios, no vamos a tener una campaña de soja muy importante. Me pasé de rubro, va a bajar de los 50 millones esperados seguramente a unos 46 millones, pero hay tanta demanda en el mundo, hay tanta demanda, que te digo más, China no se sabe qué va a hacer. ¿Por qué hace tanto acopio China? Todavía nadie lo ha podido decir, nadie ha podido todavía saber qué es lo que pasa, porque como el gobierno chino está en todo lo que tenga que ver con su cadena comercial, no sabemos qué es lo que piensa el gobierno chino, poca información da, pero hace 6 meses que está haciendo acopio de alimentos. Tanto tenga que ver con la carne y nosotros no salimos del mercado. ¿A quién le va a comprar carne? A Uruguay, a otros. Nosotros no salimos del mercado por 30 días. ¿Volveremos a ser confiables para comprarnos? Lógicamente mantuvo el presidente el criterio de vender la cuota Hilton, que es un precio diferenciado que paga por una carne premium Europa, el mercado común europeo. Bien. Pero hay jaulas, como vimos recién en este remate, 700 animales que iban a ir a remate que no los compró nadie. ¿Qué va a hacer ese productor con esos animales? Yo me acuerdo en el 2006 recorrer la provincia de Buenos Aires, ir a Espoagro, a Junín, y ver animales atados al alambrado regalándolos por 30 pesos. Claro. ¿Qué situación? Era un kilo de carne, valía un animal en esa época. Sí, sí. Esperemos que se llegue a un acuerdo y que primero también el consumidor tenga un precio diferente, pero que haya un equilibrio, ¿no?, en todo, para tampoco afectar a este sector productivo. Marcelo, te agradecemos como siempre todos los detalles. Gracias a vos, Martín. Gracias al canal. Gracias.